Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos al que es la palabra y se ha hecho carne por nosotros. Adoremos al que es la palabra y se ha hecho carne por nosotros. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Adoremos a Dios la palabra y se ha hecho carne por nosotros. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Los pueblos te alaben. Adoremos a esta palabra y se ha hecho carne por nosotros. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Adiós a esta palabra y se ha hecho carne por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a esta palabra y se ha hecho carne por nosotros. Que hoy bajo Dios a la tierra es cierto, pero más cierto es que bajando a María bajo Dios a mejor cielo, conveniencia fue de por dos, es que de mi ministerio, pues el hombre de fortuna y Dios me produce asiento. Su sangre le dio María al hombro, porque a su tiempo la que recibe encarnado restituye al redimiendo. Una carne la pedí bajo su consentimiento, guardando y se rogaba de reina sus privilegios. Oh, grandeza de María, que cuando usa el Padre Eterno el dominio con su Hijo, use con ella de ruego. Bendito eres tú, entre las mujeres, la una virgen de esposa.
resecados, almas sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mi labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto por ti. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Creaturas todas del Señor, bendecidas del Señor, ensalzar tu acolitos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos bendecidos al Señor. Agua del espacio, bendecida al Señor. Ejército del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuando termina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Piedras y grados, bendecida al Señor. Ensalzando con hijos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervas del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid
Con su consentimiento la Virgen concibió y permaneciendo virgen dio a luz al Salvador. De la carta a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El Señor está contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo.
profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamará profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. El sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Por el gran amor, al celebrar en este día de la Anunciación los comienzos de la salvación de los hombres, llenos de alegría, oremos diciendo: Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Señor, haz que recibamos a nuestro Salvador con la misma alegría con que María recibió alegre el anuncio del ángel. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Tú que miraste la humillación de tu esclava, acuérdate también de nosotros y socórrenos. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Que sepamos conformarnos siempre a tu voluntad, como María, la nueva Eva, se sometió siempre a tu palabra. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Que Santa María socorra a los pobres, levante a los decaídos, consuele a los tristes, interceda por las vírgenes, por las madres y esposas, y por todas las jóvenes y niñas. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que quisiste que tu Verbo se hiciera hombre en el seno de la Virgen María,
Concede a quienes proclamamos que nuestro Redentor es realmente Dios y hombre, que lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal, y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos con mucho gusto en esta Santa Misa que todos los días, presidida por el Cabildo, ofrece su acción de gracias a Dios por los bienhechores vivos y defuntos, y recibe esta mañana con gran alegría a los trabajadores de la cooperativa Cruz Azul de Hidalgo. Nos unimos a su plegaria, a su acción de gracias. Le pedimos al Señor que les conceda por intercesión de Santa María de Guadalupe cuanto con fe le piden. Oramos también en esta Santa Misa por Isidro Hernández Ramírez, por su salud, que está muy delicado. Y pedimos por el eterno descanso de Ricardo Sandoval Leite. No dejamos de seguir encomendando a nuestro querido hermano, el muy ilustre señor canónigo don Filemón Cepeda, que sigue delicado en el hospital. Acerquémonos pues, y ahora celebremos los santos misterios, pero antes de comenzar, reconociendo que somos pecadores, le vamos a pedir perdón a Dios por todos ellos. Nos unimos con esto también a la oración de ESNE Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío piden la intercesión también de Santa María de Guadalupe, como lo hacemos nosotros. Ahora guardamos silencio, pidamos perdón. Arrepentidos, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros.
gloria a Dios en el cielo. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu palabra asumiera la realidad de nuestra carne en el seno de la Virgen María, concede a quienes proclamamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre, que merezcamos participar de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: Pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: Oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. De la carta a los hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo: No quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura: Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir: No quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así que eso es lo que le pedía la ley. Y luego añade: Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo,
hecha una vez por todas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril,
porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, María hace la voluntad de Dios cuando le dice al ángel: hágase en mí según tu palabra. María es la mujer creyente que se fía de Dios, recibe del ángel este mensaje lleno de confianza. No temas, María. María, humilde y confiada, libre y obediente, es el prototipo de la mujer nueva, el principio de la nueva humanidad basada en el amor y en la confianza en la voluntad de Dios. María quiere alimentarse de la palabra de Dios, no de otras cosas pasajeras o engañosas. Jesús no pide palabras, sino que espera de nosotros hechos, es decir, demostrar que lo que decimos con los labios lo llevamos a la práctica. El que cumple la voluntad de Dios es el que de verdad vive el Evangelio. Hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, es llevar a cabo aquello que gusta a Dios, que es de su agrado. Cuando amamos a alguien, buscamos hacer aquello que le hace feliz. Al mismo tiempo, dado que Dios nos ama, su felicidad es que descubramos la vida en plenitud, no una felicidad superficial, sino la verdadera felicidad que consiste en llegar a ser nosotros mismos. Esto es lo que nos conduce al segundo sentido de la expresión voluntad de Dios. Hace referencia al gran plan, al proyecto de Dios para la humanidad. Dios nos ha creado, mis hermanos, para que seamos fieles, para que seamos felices. Los padres que aman de verdad a sus hijos tienen expectativas con respecto a ellos. Desean que ellos desarrollen todas sus capacidades. Quieren que ellos hagan libre uso de sus dones para convertirse un día en adultos. Esto es aún más cierto en el caso de Dios. Él desea siempre nuestra felicidad. El proyecto de Dios no es anular nuestra libertad, sino una invitación a que nuestra libertad sea utilizada plenamente a fin de ser cada vez más a imagen suya, capaces de amar y servir al hermano, que es el camino más directo hacia esa felicidad que todos buscamos. María no sabía muy bien lo que le pedía el ángel, pero amaba a Dios y por eso aceptó lo que Él le pedía. Jesús sabe que Dios es su Padre, que desea lo mejor para el mundo a pesar de las contradictorias apariencias. Por eso en Getsemaní y en la cruz se pone en las manos del Padre y le dice: hágase tu voluntad. Jesús confía en Dios y es esa confianza la que le da fuerzas para asumir las circunstancias difíciles.
Por desgracia, muchos no entienden lo que significa la súplica del Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Incluso hay quien omite esas palabras creyendo que Dios nos va a mandar cosas malas. ¿Por qué existe la costumbre de decir que sea lo que Dios quiera, solo cuando algo va verdaderamente mal y no cuando la vida nos sonríe? La anunciación del Señor nos sitúa hoy de nuevo ante una realidad que no hemos de olvidar. Dios, mis hermanos, se hace hombre, y ser hombre es lo más grande que podemos aspirar. Todo intento y toda iniciativa que vaya en contra de la dignidad del hombre atenta contra la dignidad de Dios. La anunciación es un reclamo a favor de la vida. Ir contra una criatura indefensa, silenciosa y desprotegida es ir contra la voluntad de un Dios que nos regala la vida en un nuevo nacimiento. La celebración de la anunciación nos indica el comienzo de una historia de delicadeza, de apertura, de amor, de fidelidad, de obediencia y confianza. Brotarán instantes y horas de sufrimiento. No todo será un camino de rosas. La cruz y el desaliento, la prueba y el desasosiego saldrán al encuentro. Pero María, en silencio y con fe, irá repitiendo una y otra vez: hágase, hágase. Cuando hoy en día muchos se empeñan en borrar del mapa a muchos niños y niñas, Dios opta por ser fecundo, por ser niño en el seno virginal de una mujer nazarena. También, ¿por qué no recordarlo? El rey de Judea intentó aniquilar al que fue rey de reyes, abortar las esperanzas de un pueblo que tenía los ojos puestos en el Mesías. Frente a la cultura de la muerte que hoy estamos viviendo, la solemnidad de la anunciación del Señor nos anima a ser portadores de la vida, pregoneros y defensores de la vida que viene de Dios y que acaba cuando Dios quiere. Dios, que es un Padre misericordioso que tanto nos ama, nos conceda por la intercesión de Santa María de Guadalupe, a quien ha enviado hasta este lugar para mostrarnos el amor y la misericordia del arraigadísimo Dios por quien vivimos, nos conceda la gracia de vencer los riesgos, las incomprensiones, las soledades y la escasez para albergar en nuestro interior al Dios de la vida, que es, que se ha hecho hombre como nosotros. Que así sea. Vamos a proclamar hoy en este día nuestra profesión de fe. Pero así como lo hicimos el día de la Navidad, lo haremos hoy, al llegar a las palabras: y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Detendremos nuestra recitación. Se pondrán de rodillas los que puedan hacerlo y guardaremos un breve momento de silencio, agradeciendo de un modo muy especial a Jesucristo, Hijo de Dios, el haber querido tomar nuestra condición humana para alcanzarnos la salvación. Después, a la indicación, nos pondremos de pie y continuaremos la recitación del credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen
y se hizo hombre. De pie. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Al celebrar hoy el inicio de la salvación del linaje humano, oremos hermanos y digamos con fe, escúchanos Padre. Escúchanos Padre, para que el Hijo de Dios, que se hizo hombre en el seno de una virgen humilde y obediente, conceda a los fieles imitar a aquella que complació con su humildad al Señor. Y a nosotros nos ayudó con su obediencia. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Verbo de Dios, que al hacerse hombre en el seno de María, cumplió las antiguas profecías, realice también con su encarnación los anhelos y esperanzas de los pueblos, que aún ignoran la presencia de Dios en el mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para el que enaltece a los humildes y colma de bienes a los hambrientos, dé fuerza a los decaídos, consuele a los tristes y conceda su ayuda a todos los que sufren. Oremos. Escúchanos, Padre. Para el que miró la humillación de María, su sierva, ponga también sus ojos en nuestra debilidad y haga obras grandes en nosotros. Oremos. Jesús Padre. Por Isidro Hernández Ramírez, para que Dios le dé fortaleza y recupere su salud. Oremos. Escúchanos, Padre. Por Ricardo Sandoval, a sus 9 años que Dios los llamó a su presencia, y Dios le dé la vida eterna. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los peregrinos, trabajadores de la cooperativa Cruz Azul de Hidalgo, para que Dios les siga concediendo ese amor hacia la Virgen Santísima. Oremos. Escúchanos, Padre. Dios nuestro, que escogiste a Santa María Virgen como Madre del Salvador, escucha las oraciones de tu Iglesia y haz que, siguiendo el ejemplo de Santa María y poniendo en ti toda nuestra esperanza, obtengamos en abundancia los bienes que te hemos pedido, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Oh,
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, dígnate aceptar los dones de tu iglesia, que reconoce su origen en la encarnación de tu unigénito, y concédele celebrar con gozo sus misterios en esta solemnidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien la Virgen Santísima acogió primero por la fe, al anunciarle el ángel que por obra del Espíritu Santo habría de nacer entre los hombres para que los hombres se salvaran, y a quien luego llevó llena de amor en sus purísimas entrañas, cumpliendo así la verdad de las promesas que Dios hizo a Israel y colmando de manera admirable la esperanza de todos los pueblos. Por él los coros de los ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares, sus vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos,
Señor, por esta comunión, fortalece en nosotros la verdadera fe, para que cuantos proclamamos que el Hijo de la Virgen María es verdadero Dios y verdadero hombre, lleguemos a la alegría eterna por el poder salvador de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares. Atende Domine e miserere, quia peccabimus tibi. Rogamus Deus tua majestate, omnibus sanctis gemitus et sancti, linea nostra placidus indulti. Attende Domine e miserere, quia peccabimus tibi. Tibi fatemur crimina admissa, contrito corde pardimus oculta, tua Redemptor pietà signosa. No quiero desaprovechar la oportunidad de saludar a los socios de la Cruz Azul, a quienes debo tanto. De una manera muy especial saludo al señor don Guillermo Álvarez Cuevas y a los pilares de esta organización.